¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues los voy a desvelar un poquitito. Yo sé que ya es hora de estar en los brazos de Morfeyo, como decía don Porfirio Cadena en aquella radionovela. Él se refería al dios del sueño, a Morfeo, pero él en su lenguaje peculiar decía Morfeyo. Bien, pues hoy el tema obligado para cualquier medio de comunicación, para cualquier periodista, pues es sin duda el tema Genaro García Luna. Luego de, pues, tenernos en ascuas, entre comillas, por algunos días, pues llegó a su fin el juicio en contra del exfuncionario mexicano. Y desde luego, pues lo que ya sabíamos todos, hombre, era un juicio que pues tenía que fallarse en contra de este señor Genaro García Luna. ¿Por qué tenía que fallarse en contra? Porque la justicia de los Estados Unidos se dice que es infalible y que desde luego Genaro García Luna estaba condenado de antemano a ser declarado culpable de 5 delitos que se le atribuían. Y todo esto, amigas, amigos, pues ha levantado una polvareda, no nada más en México, sino sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. Salucita. Ah, rico el café, ¿eh? Afuera se siente un friecito, ¿eh? Con un frente frío que dicen que está azotando ahorita aquí la zona centro de la República Mexicana. Salud. Rico mi cafecito, ¿eh? Y pues ahí va el consabido cigarrito para el refinamiento del cafecito y desde luego el refinamiento del comentario de hoy. Hugo Ventura, buenas noches, nos dice saludos desde California y un saludo ahí a la familia Ventura Vázquez. Claro que sí, Hugo Ventura, buenas noches y saludamos a tu familia, la familia Ventura Vázquez. Hugo Ventura, que se reporta desde el estado de California, allá en los United States. Y les decía, ha causado tanto revuelo que la propia DEA ya se pronunció en torno a esta declaratoria de culpable de Genaro García Luna. Juan Antonio Negrete también, saludos desde California, ¡Califas! Y dice la DEA que pusieron todo su esfuerzo, todo su empeño en llevar ante la justicia al exfuncionario mexicano y que pues finalmente se llegó a donde ellos estaban seguros y esperaban que se llegaría, a declarar la culpabilidad de Genaro García Luna. Y aquí en México, en nuestra patria, pues las cosas no podían tampoco pasar desapercibidas nunca, cuando pues fue en los últimos días, reitero, que el juicio de Genaro García Luna pues era mencionado aquí y acullá, especialmente por el actual gobierno federal, a través de el programa ese de La Rosa de Guadalupe, perdón, la mañanera. Y pues toda la clase política de la Cuarta Transformación, desgañitándose, exigiendo justicia y que se condenara culpable a Genaro García Luna. Pero, amigas, amigos, pues en México, ¿de qué nos vanagloriamos? El juicio en contra de este señor, de este corrupto, de Genaro García Luna, fue un juicio que todo el mérito es de las autoridades norteamericanas.
Hay que recordar que Genaro García Luna fue detenido allá en la ciudad de Dallas, Texas, por agentes de la DEA. El gobierno mexicano nada tuvo que ver en esta detención, ni en el juicio que se siguió en contra de Genaro García Luna. Entonces, ¿de qué nos vanagloriamos, hombre? Hay que darle el mérito a quien lo tiene. Y en este caso, el mérito de la detención, el mérito del juicio y de la condena de Genaro García Luna es única y exclusivamente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy estaba viendo por ahí que la gente de la Cuarta Transformación se desgañita también, insistiendo, diciendo que sigue Calderón, el expresidente de México. ¡Para los trompos son las cuerdas! Pues, ¿qué esperan? En contra del expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, pues yo creo que la acción le compete al gobierno de la República Mexicana. Y se han tardado. Yo recuerdo que hace poquito hasta se hizo una consulta popular para ver si se enjuiciaba o no se enjuiciaba a los expresidentes de la República. Se gastó muchísimo dinero en esa infausta e inservible consulta popular para que el pueblo opinara si se enjuiciaba o no se enjuiciaba a los expresidentes de la República. Pues, a ver, Alejandro Sánchez Rodríguez dice, tú eres prianista. No, mi Alex, yo ni prianista ni morenista, soy apartidista, mi estimado, ¿sí? Apartidista por completo. Que te duela que esté diciendo la verdad, eso ya es otra cosa. Pero a ver, Alejandrito, dime, ¿en qué participó el gobierno de la Cuarta Transformación en la detención y el juicio en contra de ese pillote que es Genaro García Luna? ¡En nada, papi, en nada! ¿O qué? Pues, ¿qué le vamos a aplaudir a López Obrador por lo de Genaro García Luna? Nomás lo que vocifera ahí en la Rosa de Guadalupe, perdón, en la mañanera. Hasta ahí nada más. A ver, ahora es cuando el ciudadano presidente de la República debe de demostrarnos de qué está hecho. Y, a ver, que enjuicie y meta a la cárcel a Felipe Calderón. ¿Tendrá los suficientes? ¿Él o toda la parvada de tipos que están pidiendo eso? Senadores, diputados, el propio Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Pues vuelvo a reiterarlo, para los trompos son las cuerdas. Creo que es de ética política, de ética social, así de sencillo, que si alguien comete un delito, que se le castigue. A ver, por aquí, Bacarrambo, todo está mal con AMLO Milik, pero con Goyo ya no alcancé a leer. Bueno, vuelvo a reiterarlo, son sus opiniones, amigas, amigos, muy respetables, pero acuérdense que toda opinión que se vierta públicamente, que se sustente con hechos. Sí, dice aquí Alejandro Sánchez de vuelta, sí, que enjuicien a Calderón y Peña Nieto. ¿Qué más dice? Silvano Aureoles. Mira, Alejandro, por nosotros, que enjuicien a quien quieran, a quien haya cometido un delito, que se le enjuicie. Yo nomás te digo una cosa, que hasta el dicho común y corriente lo dice, que a cada santo y a capillita se le llega su función. Y en este mundo infausto, no hay quien no tenga el día de mañana una colotota que le pisen, y más en tratándose de nuestros amigos políticos.
Ah, porque eso sí, yo soy amigo de todos los políticos, soy amigo de los priistas, soy amigo de los panistas, soy amigo de los verde ecologistas, soy amigo de los del Movimiento Ciudadano y desde luego tengo muchísimos amigos en Morena. Hay también en el PRD, ¿eh? Pero si alguno de ellos comete un ilícito que amerite enjuiciamiento y luego fresco bote, vámonos, para adelante, para eso están las instituciones, las Fiscalías Generales de Justicia de los 32 estados de la República Mexicana y desde luego la Fiscalía General de la República. Hoy estaba viendo por ahí que están detectando ya unos fraudesotes por ahí en lo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que están detectando también una serie de desfalcos por ahí en otros rubros de la Cuarta Transformación. Vayan ustedes a saber, lo estamos checando, lo estamos investigando y se los daremos a conocer, y que el peso de la ley caiga contra quien sea. Yo les digo, si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar. Pero volvemos al caso Genaro García Luna. Vuelvo a reiterarlo. Genaro García Luna, amigas, amigos, pues la merecía. El hecho de haber estado coludido con el crimen organizado es un delito, y es un delito grave y más agravado o calificado porque se trataba de un servidor público. Y qué bueno, qué bueno que pues ahora sí se aplicó la justicia gringa, la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Vuelvo a reiterarlo, todo el mérito de la detención, todo el mérito del juicio y todo el mérito de la condena de Genaro García Luna es del gobierno estadounidense. Así de sencillo. Mira, aquí dice Vaca Rambo, es un honor estar con Obrador, el mejor presidente de la historia. ¡No, hombre! Yo lo equiparo a Antonio López de Santana, Vaca Rambo. Está igualito, es un dictador el señor. Sí sabes que es un dictador, ¿verdad? Mira, ¿para qué nos vanagloriamos y para qué discutimos por alguien quien ni en el mundo nos hace, hombre? Vaca Rambo, ni siquiera te conoce ni te pela el peje, hombre. Así de sencillo. Está prohibido en México que las y los mexicanos nos peleemos por gente que ni en el mundo nos hace, hombre. Eso es hasta de sentido común. Mejor, mira, échale porras al gobierno de Estados Unidos, que fue el que se llevó el mérito, tuvo el mérito de capturar y enjuiciar a Genaro García Luna. El día que tu presidente, López Obrador, capture y enjuicie a cualquiera de los expresidentes de la República, le reconozco y, como decimos coloquialmente, me quito el sombrero delante del señor. Mientras, pues la Rosa de Guadalupe, hombre, perdón, la mañanera, pues ya sabemos que nomás sirve para eso. Bueno, ya no nos vamos a pelear, Vaca Rambo. Yo sé además que eres un muro falso que no tiene el suficiente valor civil para dar su nombre. Y eso, pues es como si no existiera mi Vaca Rambo, hombre. Así de sencillo. Hay que tener los suficientes pantalones para aparecer con imagen y con un nombre que nos puedan identificar todos y todas aquellas a quienes estemos mordiendo. Porque eso es lo que haces, mi amigo. Morder a escondidas. Tirar la piedra y esconder la mano. Bien, pues será por ahí hasta el mes de junio cuando se dicte la sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal. Y pues casi lo puedo vaticinar, va a ser una sentencia pesada, pesada. Los gringos no se andan con cosas, ¿eh? Así es que, pues vamos a esperar, y pues amigas, amigos,
Les deseo la mejor de las noches. Ya hablo de vaca Rambo, ya me aventó besos. Mira, unos monitos de esas que, redonditas. No sé cómo se llaman estas tarugadas. Mi vaca Rambo, ahí le va este, mire. ¡Ay! Amigas, amigos, que tengan ustedes una excelente noche. Y pues, la justicia está presente tarde o temprano. Como decimos por ahí, con el licenciado J. Jesús Arroyo Zavala, aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia, que tarde o temprano nos alcanza a todas y todos. Alejandro Sánchez Rodríguez, tenga usted buenas noches, mi jefe. Y pues quedo, amigas, amigos de ustedes, su atento y seguro servidor, y salucita. Rico, ¿qué dice? Chivato o Guadalajara. Eso es todo, Francisco Camarillo López. Arriba el chayote de Goyo. No, hombre, mira, Chivato Guadalajara. Si te fijas en nuestras publicaciones, si eres inteligente, que no creo que lo seas, chécale a ver cuántas publicaciones le subimos a Goyo. Muy poquitas, hombre. Y eso no es ser chayote, ¿eh? Yo le vendo publicidad a quien me la compre. Y la publicidad que yo vendo es publicidad comercial, publicidad política y publicidad empresarial. Porque soy un medio de comunicación serio, honesto y que no me presto a pendejadas ni a taparle fallas, pillerías a nadie. Ahí te ves, Chivato Guadalajara, que estás igual que los otros, hombre, vulgares muros falsos.